Desde la publicación de El origen de las especies, texto de Charles Darwin que sentó las bases de la biología moderna, y la separación absoluta entre el discurso científico y el religioso, han sido escasos los intentos por establecer una armonía entre ambas posturas. Pues estamos hablando de relación, o más bien de conciliación, entre Islam y ciencia contemporánea, y lo que acabo de compartir en esta ponencia son los resultados de una investigación acerca de un debate contemporáneo, cómo científicos y autores musulmanes plantean la existencia de una armonía entre la ciencia y la religión. O sea, cómo se puede creer, por ejemplo, en la evolución biológica y en el concepto de un Dios individual. Así que estamos hablando de un debate contemporáneo. Especialista en filosofía de la ciencia, Stefano Bigliardi aseguró que desde hace un par de lustros, científicos de distintas partes del mundo, como Liv Stenberg, director del Centro para el Estudio del Medio Oriente en la Universidad de Lund, o Maurice Boucali, destacado médico francés que se convirtió al Islam, buscan establecer una armonía entre ciencia y religión sin desprestigiar los métodos y argumentos de cada uno. El doctor Bigliardi planteó que uno de los objetivos de este debate consiste en establecer comunidades científicas en zonas donde la religión es parte fundamental de la identidad de las sociedades, como es el caso del Islam. Yo creo que pues, la postura atea es una postura muy interesante, es una postura que yo también he estudiado, pero es una postura que de alguna forma es como un lujo. O sea que nada más se puede desarrollar en cierto tipo de sociedad occidental, y que no se puede difundir tal como es en sociedades que, insisto, ya están bajo una influencia religiosa muy fuerte. El número de científicos que ven la posibilidad de compartir creencias religiosas con las posturas científicas va en aumento, lo cual implica un acercamiento importante entre estos dos sectores históricamente separados.